Ante todo, estoy feliz de estar aquí en Italia. I'm very happy to be here in Italy. Muy contento de poder ver a mucha gente que le gusta el arte. I'm very happy to meet a lot of people who loves art just like I do. Creo que nos reúne el amor a lo que hacemos. I think we are all here because we love what we do. Y ya que el hombre pues es más en porcentaje es más agua, así que creo que estamos como conectados con este material, así que bueno, disfrutemos juntos hoy y poder darlo, bueno, hacer lo que yo más amo y compartirlo con vosotros. And we are most of our own bodies water, so this is very important, and I'm very happy to be here and I can share what I love and what I do with all of you. Hoy voy a realizar un paisaje. Today I'm going to paint a landscape. Un paisaje andino de mi tierra. A landscape from my country, which means a lot of mountains, that kind of landscape. Y mi enfoco el paisaje de la manera no representativa, pero sí muy emotiva. I like to paint not in a representational way, but mostly in an emotional way. Justamente lo que me atrapa son aquellos paisajes por los cuales volví después de muchos años y ya no los vi. What captivates me is those landscapes which I see again after many years, and then I couldn't find the same landscape. Así es que entonces lo que trato es de recordar aquellos sitios por los cuales andé y pinté. So I try to remember those places where I have been. Y eso hace que haga algo por la pintura, haga algo por aquello. And that makes me make something for those memories that I have. Aquello que hizo que me guste mucho el pintar y sobre todo el paisaje. Those memories that make me love painting and mostly landscape painting. Ahora vamos adelante. Okay, let's go to it. Hello, everybody. I ask permission to them to introduce both because I really love these people. I think they are fantastic people. They are not just artists. They help other people to be artists. That's why I respect them so much. I think we need more masters than them because they are teaching us not just how to do the things, for example, how to draw, how to think about the visual speech. I have the opportunity to have a journey with Dario and learn from him a point of view about watercolor, but it's supported by his philosophy, his way of life. He's a very humility person. He's a very kind. I will tell you about a little story. We were traveling around Argentina. He's from Peru. We are next countries, and it's the same neighborhood, you know. And he couldn't stop giving thanks to the people that received us on the houses with a little paint, with not a little paint. And all the paintings he gave were masterpieces. I respect him a lot. And
Vea, who support us all, is this kind of person too. She helped us to be better, not only in the profession. Her profession is not only to be a watercolorist. Her profession is psychology. It's Freudian psychology. So sometimes she gave me advices about how to live. Of course, she's a vicious for her. So for me, it's very nice to introduce them. And it's a dream for us to see them working together. Finally, we can see them working together. So thanks, Fabriano, for giving us this opportunity. Listo. Ahora sí. Vamos al water. Okay, the drawing is ready. Now let's go to the water. Gracias. Thank you.
Ahí está,
Gracias, gracias, Lía. No quería funcionar. Daniel, voy a necesitar tu ayuda. I'm here. Bien. Lo que he tratado de hacer en esta parte del trabajo. What I was trying to do in this first stage of the work es reservar mis blancos que voy a dejar hasta el final. Is to leave the whites that I'm gonna leave white to the end. Casi siempre trato de dejar los blancos de la cartulina. I always try to keep the whites from the paper, ya que me gusta mucho, because I like them very much. La característica del blanco del papel, because I like very much the white of the paper. Para tratar de preservarlo hasta por lo menos el final. Okay, trying to preserve the whites of the paper. He dejado en algunas partes más y en otras menos. There are some parts with more white than others. Porque en el transcurso del avance algunos se van a perder. But when I keep working, some of them will lose. Así es que mejor es dejar un poquito más, cosa que no hay mucho problema, ¿eh? So, dejamos muy poco y ahí sí se nos va. So it's better to reserve a little bit more, just in case. También algo que siempre suelo hacer. Something that I'm used to do all the time. Es utilizar los colores cálidos y luminosos en un comienzo. It's to use the warm colors from the beginning. Para que cuando utilice los grises y los oscuros que me gustan tanto, and then when I apply the blacks and the dark tones, estos colores luminosos siempre salgan desde adentro. The more bright colors flow from the inside. Y así entonces siempre esos colores van a vibrar, por más que utilice colores después. So from the transparency of watercolors, those vibrant colors will be there all the time. Gracias. Oh, no problem, my friend. Bueno, ahora que esperar un poquito a la secadora, está tardando. Now we have to wait because of the paper has to dry. Bueno, está demorando de repente un poquito ahí porque ya poco a and poco if, se está yendo. And if it takes too long, I will do it with my hair. Bien. Ahora sí. Okay. Si tienen alguna pregunta o algo. There's any question in the room? Yeah? Okay. It's a silly question, but it's important to know. I'm curious to know, do you plan your job or while you work, whatever comes out, you keep planning? Or you plan at the beginning and then you go on step by step as you have planned before? Sí. Ah, ya, genial, gracias. Buena pregunta. Muy buena pregunta. Good question. And the answer is sí. Creo que sí. Es importante tener, creo que una
Bueno, y esto lo recibí de un maestro hace poco, y de verdad que lo aprecio muchísimo. No okay, sé si it is important to have a planification. Yes, I have it, and this I received it from a master a long time ago. Y bueno, no sé si esté aquí, pero bueno, I don't maestro, know if he's here. Maestro Joan. Master Joan. Joan Cook. John Cook. Sí. Master John Cook. Sí, fue algo muy muy hermoso. It was a very beautiful thing. Uno debe tener siempre una actitud ante un tema. One must have an attitude to. Tiene que ver mucho también la actitud. The attitude has to do a lot with the painting. Entonces observamos el tema. So we think about the subject. Para planificarlo. And then we make a plan. Debe haber siempre una planificación de los elementos. It must be a planning of the elements of the painting. Luego de eso, pues es lo ver qué tipo de método poder utilizar. Then we have to use some method, which is the better method to use for the painting. No, porque es, me parece esa parte es importante porque si queremos hacer algo más figurativo, realista, fotográfico, incluso. That part is very important because if we want to make a photorealistic painting. Entonces le demos más caso al dibujo. Then we have to take care a little bit more of the drawing. Pero si queremos hacer algo mucho más gestual, but if you are looking for something more gestual, entonces utilicemos material que nos ayude para eso. Then we have to look for a material appropriate to that. Ya sea el pincel, ya puede ser color. It could be the brush, it could be the color. Y creo que esas pautas son muy so directas. Those rules are very direct. Y en el caso de mis maestros, and in the case of my own masters, en Sudamérica, in South America, es más el contraste de la luz. It's more searching for the contrast in the light. Mucha importancia a la luz. The light is the most important thing. Gracias, Agna. Okay, buena thank pregunta. You, thank you. Another question? Thank you.
creo, la el rociador. Creo que no. ¿Tienes? Ah, gracias. Sí, no lo traje. Me parece. Sí, no, no lo traje. Ya, sí, no hay problema. Está bien todo. Gracias. Guarda con ese que lo paga. Ese tira mucha agua, pues es automático. Ah, ya, ahí está. Excelente, excelente. Muchas gracias. Sí. Help, help. Oh, está genial. Vamos a utilizar esta crema. Thank you.
Darío, una consulta ahí que para explicar un poquito cuál es el efecto específico de que se logra aplicando el secador al mismo tiempo que... Ah, ya, ya. Sí, lo que pasa es que va secando parte de la acuarela en la cartulina. Okay, he's applying at the same time as you see the dryer and leaving the drops, and he's telling me that the watercolor is drying slowly. Entonces, al yo echarle agua encima, las when I leave the drops at the top, las partes que, por ejemplo, ya están casi secas, the parts of the watercolor that are almost dry, se quedan al echar el agua. They fix in the moment that the drop touches the paper. Porque, so this is a special effect that he's trying to get doing that at the same time. Porque en las partes húmedas el agua comienza a transitar y a hacer grietas. Because if, when the watercolor is wet, the water is going down, so making some lines with another effect. So he's trying to fix the drop to the watercolor. It's a very interesting question. Yes, we're wondering why is he doing that? Sí, ya estoy viendo que está recalentando. It's getting hot, the dryer. Listo. Vamos a ver.
Vamos a secar las partes más, más que se llama húmedas, para poder trabajar un poco más, más rápido. Okay, he's drying the parts that are more wet, so in order to work a little faster. Trato de que quede lo más irregular posible. I'm trying to keep it the most irregular possible. O sea, en esta fase, ¿no? In this stage. ¿No? Ya está. Ahora lo vamos a secar. Ahora que lo tenemos ya el papel y está bastante levantado, entonces lo vamos a tratar de secar para que se empareje un poco y puede trabajar las zonas que quiero dar luz. To dry the paper in order to get it more planned because there are a lot of irregularities on the paper because of too much water. Bien, ahora sí continuamos. Okay, we can continue now.
Mientras voy avanzando, si me gustaría en este momento. Will I keep going? I would like in this moment. Poder decir de que si Perú está estos años en Fabriano. I would like to tell you all that if Peruvian artists are in Fabriano in these years. Es gracias a Bea Estrugo. It's because of Bea Estrugo. I'm very thankful. Una persona a quien quiero muchísimo, she's a person that tengo mucho aprecio, much. Al igual que Vladimir, amigos time, como Gonzalo, Vladimir, Gonzalo, amigos como Mónica y toda la gente de Argentina, and all the people from Argentina. Quienes con su hermandad pues estamos compartiendo, ¿no? la acuarela. We are just brothers in watercolor, so we are sharing this event. Y de verdad, pues aprovecho la situación porque a veces todo es tan rápido y a veces no hay el momento. Y creo que este es el mejor momento para decirle a Bea gracias y que si Latinoamérica está aquí es gracias. I think this is the best moment to tell her thank you very much and that Latin America is here because of her. So thank you very much to her. Yeah.
Thank you.
Vamos a preparar la parte final con esta parte de abajo. Vamos a hacer el contraste. Now we are going to make some contrast in the bottom side of the painting. Hacemos esto, falta. Y un punzón como para sacarle el negro, ¿tienes? Por favor. Muchas gracias, Daniel. Aquí. Y aquí. Ahora sí. Una cosa que me pasa con el oscuro. One thing that happens to me with the dark tones. Es que casi siempre me gusta que mi oscuro tenga un color. Puede ser que casi sea negro, se mire a primera vista. It's that every time I want that the dark tone uses one color specific, not just a black. Exacto. Sí, puede ser que sea un poco más frío, un poco más cálido, depende de lo que quiera. It could be a cool tone or a warm tone, but it has to be a personality. Uh-huh. Pero me agrada cuando un negro tiene algún color dentro. But I like dentro. That when the dark tone has one color specific. Me gusta ser muy generoso cuando pinto y a veces se me va mucho pigmento también. I am very generous when I paint and so I use a lot of pigment. Thank you.
Desde la primera vez que vine a Fabriano, since the first time I was here in Fabriano, pude ver que más importante que en sí una exhibición, I could see that most important than just an exhibition, era más bien encontrar amigos, was to find friends. Y así entonces esto más allá de hacer algo que a uno le gusta, so most that making something that we love, es un encuentro de hermanos, it's more a meeting of brothers, we are all brothers. Y por ese motivo voy a invitar a mi amiga Bea Strugo, so for that, para I que want pueda to invite, culminar conmigo la obra, my friend Bea Strugo to paint with me. Así es. Are you sure? Yes, of course. Como diría el maestro uruguayo, as would say an Uruguayan master, Castañeda, lo escuché alguna vez. That I listened to him sometime. Y decía, yo quiero malograr, pero no puedo, dice, ¿no? He said, I want to make mistakes, but I can't. Así es que bueno, pues. Hay que hacerle caso. So you're going ir a malograr. To take his advice. Vamos, ahora sí. Oh my God. Vamos a agarrar. Sí. Vamos aquí. Exacto. Lo botamos para allá. Y bueno, este, y yo voy con este, ahí está, voy a mojar, y okay, I'm going to wet a little. Está tan lindo así. I think it's beautiful this way. Ya está. Vamos, fea. Desde ahí. Tú misma eres. Tú misma eres. Ok. Síguele, vea, síguele. Please, keep going. Hey, dale, dale, vea, dale, normal. Come on, go on. Acá ponemos a jugar. Let's going to play. Exacto. Exacto. École. Ya que está quedando, está quedando bonito, así es que no, no. I think it's good. It's getting very pretty. Ya está. Vamos a ver. Ahí, dale. Métele, métele, métele. Okay.
Bea le ha dado el toque mágico, ¿eh? Bea has given the magic touch. A dejar que baje un poquito más para que el agua también haga lo que tiene que hacer. That the water do what it has to do. Ahí está la secadora, sí. ¿Está secando? No, pero ahí está. Acá está el caliente. Ahí está. Sí, parece que está ya la secadora, ya no aguanta. The dryer is on his last days. Está quedando. Sí, es el papel. Se nos escapó. Este pincelito es mi engreído. This pencil is a very tricky one. Quedando bien. Sí. The dryer has to. Por favor, avisen si sale humo. If you see smoke, please tell us.
Sí, deja mi celular por acá. Thank you.
funcione. Ahí. Rosita. Don't go behind the red line, please. Está bien. We need fancy color for the future. Yeah. Don't kill it. Oh, no. Great. Ah, gracias, Rosita. Gracias, Elina, gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. María Luisa. Feliz de verte, María Luisa. Oh, vea. Oh, vea. Gracias, gracias. I want to hear more claps. Yes. Gracias, muchas gracias. Les agradezco mucho. Gracias, gracias, Agna. Oh. Fabriano en mi corazón. My heart is in Fabriano. Es una lluvia de emociones adentro. It's like a rain of emotions for me. Esto, una lluvia de emoción. Lo paro así mejor para que no brille, por favor, porque brilla. Ahí. ¿Qué faceva? Muy lindo. Gracias. La secadora un poquito lenta, pero bueno. Hicimos lo que pudimos. Gracias. The dryer was a little slow, but we could do it. Gracias, gracias. Oh, Magda. Perdón. Pintura utilizó. Ah, Sminky y Daniel Smith. Sí, pero oscuros, sí, oscuros. Oscuro, sí, sí. No solo está lleno aquí, sino que afuera en la galería también está lleno de gente viendo tu. Oh, gracias. Oh, gracias, gracias. Yo feliz. Happy, happy, happy. Oh, gracias, gracias. Gracias. Para Argentina, mi corazón, mis amigos. Bravísimo. Gracias. Bravísimo. Oh. mi amiga Bea. Bien, hermano. Gracias. Ya, hermano. Oh, Mónica. Oh. Gracias. Oh, gracias, gracias. Oh, Victoria.